El pasado 12 de septiembre, Apple anuncia oficialmente el iPhone 15 en todas sus versiones. El 15 sale la preventa oficial y hoy 22 llega al mercado. Aquí tenemos dos con nosotros para evaluar todas sus nuevas características. ¡Comenzamos! Apple nos presenta su iPhone 15 Pro Max, su tope de gama de este año, que pretende dominar el mercado de smartphones con sus mejoras. Entre sus nuevas características se encuentra su exterior, que ahora está hecho con un recubrimiento de titanio de grado espacial, lo cual lo convierte en un dispositivo mucho más resistente y liviano que sus predecesores. Otra de sus características son sus nuevos bordes redondeados, una estrategia de diseño que ha utilizado Apple en diferentes ocasiones, alternando entre redondeado y cuadrado para reflejar un cambio drástico. En su interior cuenta con el nuevo chip A17 Pro de arquitectura de 2 nanómetros, que según Apple es un 20% más rápido que su predecesor, e incorpora ray tracing o trazado de rayos, lo que lo convierte en un auténtico dispositivo gaming. Otra mejora es su cámara, que suma un nuevo lente a sus filas, la cámara teleobjetivo con un zoom óptico de 5x y un lente de 120 milímetros. Esto, junto a sus otras lentes, lo hace un dispositivo ideal para los creadores de contenido y los amantes de la fotografía. Uno de los cambios que en lo particular me costará más acostumbrarme es a su nuevo botón de acción, que sustituye al clásico interruptor de silencio presente desde el primer iPhone. Este nuevo botón nos permite intercambiar entre diversas funciones según nuestra preferencia, ya sea silenciar nuestro dispositivo o acceder a la cámara o a nuestra aplicación favorita. Otro cambio importante es que abandona su tradicional entrada de carga Lightning por el formato USB-C, lo cual nos permite conectar un cable Thunderbolt 4 para descargar archivos a velocidades asombrosas. Y oficialmente ya tenemos el nuevo iPhone 15 Pro Max en nuestras manos. Así es, algo que es bastante difícil, ya que hoy, el día del lanzamiento, históricamente los fans de Apple hacen colas desde la madrugada para poder obtenerlo. Bueno, y ya hemos visto, porque han circulado varios videos por las redes sociales, de trifulcas de los fans de Apple para ver quién puede obtener primero este nuevo dispositivo. Antes de mostrarte este nuevo iPhone 15 Pro Max, vamos a compararlo con dos generaciones anteriores del iPhone 13 Pro Max, ya que es un dispositivo que mucha gente cuenta con él y es tan solo de hace 2 años, y la gente se estará preguntando si vale la pena cambiarlo por este nuevo teléfono. Así es, porque como sabemos, no es fácil todos los años adquirir un nuevo dispositivo móvil valuado en más de $1,000. Con respecto a las cámaras de ambos modelos, desde nuestro punto de vista como aficionados a la fotografía, más no profesionales, notamos unas ligeras mejoras en algunos apartados y otras más notables en otros. Sin duda, uno de los grandes cambios es en el modo retrato, en el cual, al comparar las imágenes de ambos dispositivos, se percibe una gran diferencia. Otra de las mejoras es con respecto al zoom, del nuevo lente óptico de 5x, que nos permite captar muchos más detalles a mayores distancias que el iPhone 13. También es notable su mejora en la fotografía nocturna, que como pueden ver en las fotos, es de mayor calidad. Con respecto al peso del nuevo iPhone 15, podemos ver que los topes de gama de cada generación de iPhone a lo largo de los años han ido aumentando progresivamente de peso por las nuevas tecnologías que han ido incorporando en cada año. Como ejemplo, trajimos iPhone de generaciones pasadas. Aquí tenemos un iPhone X del 2017, que si vemos su peso en la báscula, podemos ver que pesa 173 gramos. Asimismo, si pesamos un iPhone 13 Pro Max tope de gama del 2021, podemos ver que pesa unos 241 gramos. Ahora bien, con los nuevos iPhone 15 y iPhone 15 Pro, utilizan una nueva aleación de materiales de aluminio y en los iPhone Pro de titanio, lo que los hace mucho más livianos. Si pesamos este nuevo iPhone Pro Max, podemos ver que tiene un peso de 222 gramos, lo que es una ligera reducción de su peso con respecto a su predecesor, lo que significa de que Apple está tratando de hacer sus nuevos modelos cada vez más ligeros. Lo cual está genial, porque con el pasar de los años ha habido un gran incremento en casos de síndrome del túnel carpiano debido al gran peso que tienen los teléfonos celulares y la gran cantidad de veces que lo utilizamos al día, como para tirarnos selfies, chatear con nuestros amigos, hacer videollamadas, usar las redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Es verdad, lo que nos hace pensar de que el teléfono del próximo año va a ser una especie de ladrillo y cada vez más pesado aún, lo cual es ilógico. Por eso Apple ha decidido innovar con estos nuevos materiales. Ahora bien, en cuanto a la pantalla de ambos dispositivos, el iPhone 15 Pro Max cuenta con una pantalla ligeramente más brillante, que tiene picos en HDR de hasta 1600 nits,
en comparación a los 1200 del iPhone 13 Pro Max. Ahora, un gran avance es el nuevo procesador del iPhone 15 Pro Max, el chip A17 Pro, que es un 40% más rápido que el chip A15 Bionic del iPhone 13 y un 20% más rápido que el A16 Bionic del iPhone 14, con lo que en teoría deberíamos tener un mayor rendimiento en nuestro dispositivo, ya sea para usarlo como un móvil gaming o para cualquier otra app que decidamos instalar en nuestro smartphone. En cuanto a usarlo como móvil gaming, Apple nos promete correr juegos también como en una consola, con todo y ray tracing. Apple anuncia el lanzamiento de futuros juegos AAA, como Resident Evil 4 Remake, Death Stranding o Assassin's Creed Mirage. Desafortunadamente, en este momento no contamos con ninguno de esos juegos AAA para probar todo lo que nos están ofreciendo con su nuevo chip, pero hemos probado con alguno de los mejores juegos que actualmente hay en la tienda y se observan mejores tiempos de carga y uno que otro fotograma adicional. Igual debemos esperar que estos nuevos juegos se actualicen para un mayor soporte de este dispositivo, pero sin duda estamos muy interesados en todo lo que tiene por ofrecer. Si te dedicas a la creación de contenido, las ventas online, las redes sociales, videoblogs, YouTube, podcasts, incluso hacer TikToks, el iPhone 15 Pro Max es para ti. Y en cuanto al peso, podemos ver que tiene una reducción de peso en comparación de sus tres predecesores, el iPhone 12 Pro Max, el 13 Pro Max y el 14 Pro Max. Ahora bien, si te gusta el gaming y en particular el gaming móvil, a lo mejor este es un dispositivo que es para ti, ya que incorpora la tecnología RTX, el trazado de rayos, por primera vez en un dispositivo iPhone, lo cual nos promete que podremos reproducir juegos de alta gama, tales como juegos de consola. En conclusión, es toda una revolución móvil el nuevo dispositivo de este año de Apple. Ahora bien, si no eres un creador de contenido, si no te dedicas a hacer videos y fotografías día y noche con tu teléfono celular y tampoco eres un gamer, tal vez el 15 Pro Max no es para ti. Más si cuentas con un dispositivo anterior de alta gama como un 13 Pro Max o un 14 Pro Max. No será necesario de que gastes $1000 por un nuevo teléfono de que no le vas a sacar toda su utilidad. Pero si lo tuyo es ser un Apple lover o un fan de la Apple, de los teléfonos iPhone en particular, entonces déjame decirte que si no puedes vivir con el último dispositivo de la Apple, vas a tener que pagar más de $1000 por él. Ha llegado el momento que le quites el polvo a tus tarjetas y gastes más de $1200 en tu nuevo iPhone. Esperamos que este video sobre el iPhone 15 Pro Max te ayude a decidir desde nuestro punto de vista si es un teléfono que tú necesitas y que tienes que comprar. Y si te gustó este contenido y quieres más contenido similar, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas nuestros videos. Eso es todo, amigos. Espérate.